En los primeros días del mes de diciembre del año pasado, en toda la provincia de Córdoba se retomó la realización de las pruebas PRISMAS. Es un sondeo, una evaluación diagnóstica que el Ministerio de Educación realizaba anualmente. Se interrumpieron durante la pandemia y el año pasado se pudieron retomar. Se evalúa a los alumnos de tercer grado de la educación primaria y tercer año de la educación secundaria en conocimientos básicos como la lengua y matemáticas. Después de esas evaluaciones realizadas en diciembre, ayer el Ministerio de Educación dio a conocer los primeros resultados que se desprenden de allí. Y algunos datos son realmente alarmantes. Hablan de un bajo rendimiento, sobre todo en matemáticas, en la educación secundaria, y un desempeño un poco mejor en la educación primaria en esa misma asignatura. Pero vamos a repasar los datos que ha dejado ese estudio. Como decíamos, se realizó entre unos 17.000 estudiantes de ambos niveles de 609 escuelas, tanto de gestión estatal como de gestión privada, y estuvo dirigida esta evaluación a los estudiantes de tercer grado de primaria del tercer año de la secundaria. Los datos obtenidos en las pruebas evidencian dificultades, especialmente en matemáticas del secundario, donde 6 de cada 10 alumnos presentan aprendizajes por debajo de lo esperado para el tercer año. Mientras que en lengua y literatura el porcentaje resultó más favorable, siendo destacado el desempeño del 66% de los alumnos evaluados. El dato es preocupante. Vamos a consultar a un especialista de la Universidad Nacional de Río Cuarto, a Martina Nava Parodi, psicopedagoga, docente. Martina, gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por la convocatoria. Bueno, y nosotros preocupados, ¿no? Porque la matemática, ¿qué te da? Una forma de razonar, de pensar y de desenvolverte después en la vida. Y los resultados de estas pruebas están dando mal, no ahora, sino desde hace ya bastante tiempo. Y lo más preocupante es que nadie toma cartas en el asunto. Bueno, Marina, sí, en realidad en estas últimas pruebas PRISMA, los resultados que arrojaron son un poquito más significativos o más alarmantes en términos estadísticos que los que se tomaron hasta el año 19, ¿no? Hasta el 2019. Nosotros tenemos que pensar que detrás de esas estadísticas, detrás de esos números, hay personas, ¿cierto? Hay personas con nombre, con apellido, con una vida transitada, y que esos niños y que esos adolescentes que formaron parte de estas pruebas, bueno, habrán transcurrido de manera singular lo que fue la pandemia y la progresiva vuelta a la presencialidad. Sabemos que la escuela en casa fue sumamente compleja, que nadie estaba preparado de ninguna manera para poder atender a esta situación que fue urgente, y que docentes y familias hicieron hasta lo imposible para darle continuidad pedagógica a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Pero justamente el aprendizaje es un proceso y es una construcción, y es un proceso del cual necesita de ciertos mecanismos, de ciertas metodologías, de ciertas pautas que hacen que se pueda construir una disciplina como puede ser la matemática, como puede ser la lengua. Evidentemente que las distintas áreas disciplinares favorecen habilidades que nos van a ayudar, ¿no es cierto?, en la resolución de problemáticas en el futuro. Por eso, ¿no es cierto?, están planteados en determinados momentos de la currícula escolar y están planteados de una determinada forma. El número de los 60% en la escuela media, ¿no es cierto?, con dificultades para alcanzar los logros esperados en matemática, es alarmante, ¿no es cierto?, si nosotros pensamos que entonces nos vamos a terminar la población de esta escuela media, ¿no es cierto?, puede llegar a tener grandes dificultades en la construcción del pensamiento lógico-matemático. Pero a mí realmente me gustaría estar pensando en la complejidad que tienen estos números,
para poder interpretar qué es lo que hubo detrás y cómo se fue transitando esta pandemia y la progresiva vuelta a clases. Ahora, Martina, perdón. Sí. Ayer lo charlábamos este mismo tema con la Secretaria de Educación de la provincia de Córdoba. Ella señalaba lo mismo, que evidentemente la pandemia tuvo un impacto y que ahora habrá que corregir a razón de lo que han confirmado las estadísticas, lo que la pandemia produjo en la educación y principalmente en la enseñanza y el aprendizaje de la matemática. Ahora, cuando miramos estadísticas nacionales y que son anteriores a la pandemia, en el año 2019 ya las evaluaciones Aprender habían hablado de un 70% de chicos que no tenían conocimientos básicos de matemática. Evidentemente que tiene que ver con una situación que se ha profundizado, que no es nueva. Por eso estas pruebas Prisma u otras pruebas, ¿no es cierto?, estandarizadas que en educación, en realidad deben servirnos como diagnósticos, no para poner un sello en lo que está sucediendo en educación, sino porque a partir de esto tenemos que aprender y tomar decisiones, ¿no es cierto? Claro. Evidentemente, recién, ¿no es cierto, Vanina? Vos decías, bueno, a ver, ¿qué es lo que hacemos? Si algo que hemos aprendido de la pandemia en términos educativos, en términos de educación, además de otras cosas, tiene que ver con que evidentemente la currícula, la oferta curricular en la escuela carece en muchos casos de sentido, ¿no es cierto?, de poder lograr logros de aprendizajes significativos y necesarios que a partir de lo que nos está demandando la vida cotidiana. Entonces los especialistas en educación, ¿no es cierto?, plantean que es un muy buen momento para hacer todo un replanteo de qué es lo que deberíamos estar enseñando en las escuelas y qué es lo que se debería estar aprendiendo. Lo que pasa es que son procesos sumamente complejos y sumamente lentos. No se puede hacer un replanteo de la currícula en este momento, pero sí hay, por ejemplo, contenidos repetidos años tras años y carencia de aprendizajes significativos, que es lo que realmente nos interesa que se dé como resultado de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Claro. Sí, perdón. No, Martina, iba a coincidir con vos en esto de que, bueno, son pruebas cuestionadas. Hay algunos que cuestionan este tipo de evaluaciones. Sí, la cuestión metodológica. Claro, pero hay que tomarlo como un síntoma. Más allá de las falencias que puede tener el instrumento, hay que tomarlo como un síntoma de que las cosas no están andando bien. Y la matemática te da, como decías vos, Martina, un pensamiento lógico y una forma de desenvolverte. Vas a comprar a un lugar y tenés que saber cuánto pagás, cuánto te dan devuelto y que el chico pueda hacer esas operaciones, ¿no? Sin duda que sí. No es lo más importante, digo, cuánto de matemáticas se sabe, sino qué procesos están atravesando esa construcción de un saber. Exacto. ¿Por qué lo hemos reflejado en matemática y en estos años se ha habido reflejado en los contenidos de matemática? Pero si uno evalúa también dentro de lo que es la posibilidad de hacer buenas comprensiones de textos, también ahí uno se va a encontrar con algunos indicadores que son alarmantes. Entonces, la pregunta me parece que tiene que ver no con cuánto, si bien la estadística hay que leerla y poder interpretarla para decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando dentro de las escuelas? ¿Cómo estamos manifestándonos y nos estamos encontrando en estos procesos de aprendizaje o en la construcción de un saber? Claro. Yo creo que el año pasado, cuando se hizo la vuelta a las escuelas, y la verdad que me parece muy acertado, quizás durante bastante tiempo se puso el acento de ver cómo nos volvemos a encontrar en una escuela, en un espacio donde hace un año y medio que no estábamos. Sí, sí. Entonces, durante un tiempo se priorizaron la revinculación. Y ahora, bueno, nos estamos encontrando con que durante prácticamente 2 años quizás hubo un desfasaje en la posibilidad de la construcción de esos aprendizajes significativos. Así es. Es complejo y las estadísticas tienen que leerse desde esa complejidad. Así es. ¿No? Martina, sabemos que tenés que seguir dando clases, así que te agradecemos tu tiempo y muy valioso tu aporte. Gracias, Vanina. Gracias, Martina. Que anden muy bien. Gracias a ustedes.